Nos vamos, es una realidad. Nos vamos a Semana Santa. Ahí está los perretes. Ahí está Merlín con su ojo pocho y las cositas ahí del meter y del comer. Vamos 3 días a la Sierra de Cazorla, que parece ser el único sitio esta Semana Santa de 2019 que va a ser bueno o semi bueno. Ya veremos lo que nos espera, porque vamos totalmente a la aventura. El fin de semana pasado estuvimos en Petrer, que no hubo ni momento de grabar un vídeo, pero hizo un tiempo de mierda. Así que creo que fue el fin de semana pasado. El fin de semana pasado no, porque estaba de vacaciones. El fin de semana anterior, el fin de semana de la semana del viernes 5 de abril, si no me equivoco. Así que nada, vamos a Sierra de Cazorla, camping Motilla del no sé qué, muy barato, muy económico. Veremos, a ciencia cierta, cómo es ese lugar y si nos cae la del abuelo Pachi, si nos cae bien ahí, bien dura. Ya estamos aquí. Ha sido una aventura cojonuda. Taima llamando a la mamá. Hola, mami. Ya estás aquí, hija de... No os podéis hacer una puta idea al caminito que hemos hecho de carretera. Si acaso, os lo pondré aquí. Carreteras con 4 números. Ya aprendimos en Tenerife lo que significan carreteras con 4 números. Pues estaba cortada por obras. Así que ha habido que improvisar. ¿Veis el colchón, no? Este de Carlón que estaba de oferta. ¿Lo veis, no? Esto entra perfecto en la caja. Está, entra cojonudo. ¿Vale? Nunca más lo veréis así. Estamos sacando a los perritos. Y como siempre en nuestras noches de misterio, encontramos lugares tenebrosos donde una historia se cuenta. Una silla abandonada en este lugar. Maldito quizás, donde se han hecho ritos satánicos del agua. Max, Merlín y la luna. Se está la mar de bien bajo la luz de la luna. Esta paz y con esta calma toma aquí en las puertas de la tienda de campaña. Se estiman lluvias pasado mañana y tormenta eléctrica el viernes. En principio estaremos hoy martes, miércoles, jueves y el viernes para casa. Así que todo es posible en la noche, en la oscuridad. Madre mía, este mosquito. Dice Isma que son de los que picaban el ámbar a los dinosaurios. Los que picaban a los dinosaurios y luego se quedaban ahí en el ámbar. Eso, no el ámbar. Madre mía. <¡Ay! risa> Te picó. ¿Dónde está? Dentro de ti. En tu ámbar. ¿Me van a salir alas y antenas? Sí, como la mosca. ¿Pagaré la sangre? En un camping. No hemos hecho acampada libre. En el camping Motilla del no sé qué. Siempre se me olvida. El saco de Amazon. Todo maravilloso, todo soco,
Totosco. Y vamos a dormir en la cajita de cerillas. Ponchi, la cajita de cerillas. Que no es que tuvieran una cajita de cerillas. Es que ellos decían que dormían en una cajita de cerillas. Y tiene almohadas, el saco. Es muy pro. Es un saco de matrimonio. Tenemos aquí nuestra lamparita también. Cuatro prilas, prilas. Cuatro prilas, doble A. Prilas. Si se apaga, pues se apaga. Esta es la panorámica. Aquí bolsillos. Aquí lo saco. Con un colchón que hemos comprado inflable de 16 euros de Decathlon. Se está justito. Los perros están tronchados. Y las mochilas. Y así que nada. Mañana más. Pero no mejor porque es imposible. Veremos que nos depara el clima. Realmente. Buenos días. Día 1, ayer fue el día 0, por si no lo teníais claro. Estamos aquí. La huelga se va tirando de mí. Camino de la primera ruta hacia estos parajes recónditos de la sierra de Cazorla. Very interesting. Ya vamos. No, sana. Oh Jesús, muéstrame tu luz, sana Jesús, que estoy. Hemos llegado al agua. El objetivo era llegar al agua. Paguimas, vamos. Estoy sudando como una bestia. Hoy va a hacer calor. Hoy ya hemos visto que va a hacer calor. Pero mañana va a petar el tiempo. A ver qué hacemos. Así que a aprovechar. Ay, la gente se está yendo del camping. Lo cual no es un buen síntoma. Y los que tienen caravana tienen un plástico gordo puesto encima. Que aguanta cualquier tempestad. Y nosotros llevamos nuestra quechua. Que es una tribu. Esa niña toma por culo. Que es una tribu de los Apalaches o algo de eso. Pues nada, voy a ver si me canto unas canciones luego por el huerto de Getsemaní. Yo le grabo.
Puede un hombre hacer si debe morir, pues Quiero saber, señor, al morir que voy a conseguir, con morir que voy a conseguir. Quiero saber, señor. Yo tenía fe cuando comencé. Estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son límites, pero ahora tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. Dame este cáliz, ya no deseo su amargura. Tengo miedo, yo me voy a arrepentir. Cuéntanos, Inma, qué ha pasado esta mañana cuando te intentaste secar el pelo. Que se han ido los plomos, creo. Lo que ha pasado es que yo me he ido a secar el pelo porque pasa mucho frío esta noche, me lo he lavado. Y no ha llegado ni al minuto, ha dejado de funcionar. Y yo iba probando todos los enchufes del baño. Y no funcionaba ninguno. Y luego me he ido a la tienda y le he dicho a Iván que me intentó secar el pelo, pero no he podido. ¿Por qué? Pues porque han funcionado y luego no ha funcionado. Y ha dicho, eso es que se han ido los plomos. Y yo, pues qué bien. Y la conclusión es que no me he podido secar el pelo. Se ha secado a lo natural. Otro sitio al que no podemos volver. Viejo. Merlín, vamos. Merlín. Una trampa de mosca. Sí. Episodio abejas asesinas. Yo creo que es la primera vez que me pica una. Debe estar por ahí la picadura. No lo sé. Está aquí. Pues por ahí estará. Aquí estamos. A ver si llegamos. Me quiero morir. Vivos o no. En una caja pino. La huema no puede más en su vida. También te digo. Ay, Dios. Que hay mucha cuestecita arriba, cuestecita abajo.
y nunca acaba. Ya hemos llegado. Isma cabreó las abejas. Madre mía, pensaban que era una flor. Sí. Que venían a polinizarme. Tenía una metida entre el pelo y otra rondándome, como para salvar a la otra. Y yo gritaba. ¿Y qué hacía? Bueno, no gritaba. Me cagaba en todo. Y luego Iván decía que las cosas cabreaban. Sí. Y luego van y le pican a él. Así fue. Nos hemos dormido la siesta, que no es la del carnero, es otra. ¿Esa qué es? Hola. ¿Qué es eso? ¿Yo qué sé? Podría haber hecho. La fiesta de... La siesta de... ¿De quién? La siesta de... ¿Esa? ¿Del carnero? No, esa es la de antes de comer. ¿Por eso? ¿De cuál? Me gusta la de decir de comer. Y la de después de estar andando 4 horas y perdernos por el monte. No nos hemos perdido, eso es mentira. Bueno, nos hemos desviado. Nos hemos hecho nuestro recorrido individual. Ha sido divertido. Nos hemos encontrado una culebra. Estaba asustada la pobre. Uy, estaba mucho. Disimulando, fingiendo que era una rama. Ay, bueno. Pues no sé. Voy a ver si... Si me encuentro a mí mismo. Bueno, Ima no se salta ni una sola hora de la merienda, el almuerzo, la comida. Es sorprendente. Yo creo que ha sido el momento de mi vida con ella que más comer la he visto. Mentira. Y qué figura, ¿eh? Se nos va a caer el sin Dios encima, macho. Se acerca la catástrofe. Se acerca... It's coming. Aquí está Wimax, que se ha quitado el arnés, porque aprendió a quitárselo la hija de puta, y ha venido directa para meterse en la tienda. Pero luego se me ha puesto encima a darme la pata. No, es ella. ¿Qué la pasa, la pobre? ¿Qué te pasa, mi vida? También mochino. Y nada, así estamos. Así estamos. Encima mis pies. A ver si por si acaso me escapo. Judas, por un beso me traiciona. Es verdad, ¿y qué vamos a hacer? No es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Oh señor, yo te defenderé. Oh señor, yo te defenderé. Lucharé, lucharé. Y es contar. Quiero contar que hoy nos hemos ido a dar una vuelta con los perros y de repente hay un tío que nos empieza a hacer gestos detrás de la valla del camping. Y era un tío que era inglés y nos empieza a decir todo esto en inglés, medio en inglés, medio en español. Tened cuidado porque es que ayer a las 10 de la noche apareció un jabalí. Y nosotros, ¿qué me estás contando? Dice, ahora a lo mejor es que es muy pronto. Dice, pero luego cuando llega mayo o así, y aparecen con las crías, todo esto en inglés. Y nosotros, pues vale, pues muy bien. ¡Ay, qué bonitos nuestros perros! Y nos empieza a enseñar fotos de, no sé si era su hijo y su perro, que era como un Basset Hound, pero en enorme. Y yo, madre mía, muy majo. Bloodhound. Muy majo el tío. Además, él muchas veces nos hablaba en español, o sea, en inglés, y nosotros le contestábamos en español y nos entendíamos de puta madre.
Decía... Un majete. Jabali baby. Jabali baby. Baby jabali. Digo, sí, creo que jabali no se dice en inglés, jabali, pero bueno. Dice, ¿don't you understand me? Digo, sí, te entiendo, pero... Es que estaba yo aquí sentado, ¿sabes? Con los perros a mi rollo. Es que, a ver, estaba... Rollo Japón. El tiempo en plan nublado. Y estábamos ahí como... Meto más tiros con nublado. Con los ojos medio cerrados, escuchando el viento en los árboles. Ahí todo muy bucólico. Y de repente vemos un tío que nos empieza a hacer gestos. Y yo, ¿qué? ¡Nani! Haciendo... Estábamos con el Om. Namón. Guru de Namón. Y nos ha venido, joder. Nos tendríamos que haber puesto a cantar mantras. Uf, igual se une. Pues lo mismo. Mañana lo hacemos. Para invocar al... Al Cristo. Al Dios oscuro. No. A Krishna. A Krishna. Vamos a seguir viendo encuentros en la tercera fase. Ah, no, que esa era... No, esa es otra. Bueno, joder, ¿qué más da, coño? Tenemos aquí el cine montado, ¿sabes? Patrocinado por Apple. Tenemos aquí el cine de Cinema. Cuidado, cuidado, no des... No es... No es... Tenemos... Joder, qué coño de difícil. Ahora doy la vuelta. Entonces, aquí, ¿sabes? Y le das al play. Uy, está en inglés, ahora. Ya no es una peli. Es. Y está haciendo la montaña. Que no sabe ni por qué. Así que nada, ahí os dejamos. Vamos a ver la película, ¿eh? Y a que nos entre sueñito en la casa del amor. Mm. Es la casa del amor. The House of Love. Es que ya podemos hablar en inglés y no. Bueno, paramos, ¿no? Ohio, same. Buenos días. Sí. Está lloviendo. Lleva así toda la noche. Muy divertido. ¿Qué haremos? Jugar al parchís. No tenemos parchís. No es película. Hay que salir de aquí. Hoy es día de saco y peli. Saco y peli, pero los perros. Los perritos tienen que hacer pili. Y pos también. A ver qué pasa. ¿Por qué tengo yo que soportar? ¡Es el día de plátano! ¡Sí, señor! Y así. ¡Comer muchos plátanos! Así todo el día. Bueno, vamos a coger el coche. No sé si sobreviviremos a esto, pero... Mamá, papá... Tía, tío... Cuñada, cuñado... Este puede ser el fin. Thank you.
El monje estuvo aquí. El clérigo. Vamos a andar un poquito más para ver esto, que se habla que en la Cerrada de Lía se encontraron los más bellos paisajes geológicos que ofrece el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Es un río muy largo, el río Brosa, confiere un paseo intenso y largo. Es verdad que es muy cómodo, o sea, se anda fácil, no hay intensidad, no hay como el otro día que había cuestas para arriba y para abajo, todo el rato. Y abejas asesinas. Abejas asesinas. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Si pasa algo, siempre podemos llamar al 112, lo pone ahí abajo. 112, a tu servicio. A tu servicio, Miquel. Este es el principio del camino, con estas barandillas tan características que aparecen en Google Maps cada vez que buscas Sierra de Cazorla. Entonces, este es el camino que podríamos estar prácticamente en Asturias, o sea, sin problema. Cuidado si venís recién llovido, invierno, venís con calzado adecuado, para estas aventuras es fundamental. Este es el lugar más retratado en las fotos de Google Maps y en los sitios donde se detalla información sobre la Sierra de Cazorla. Este paso, que es prácticamente de piedra, con esta barrera de seguridad, os costará un poquito encontrarlo. Hay un buen paseo de la entrada del río Barosa.
empieza el recorrido guapo, guapo, guapo. Lo que estábamos esperando. Una madera, travesaño. Y ahí el agua. El agua salvaje azota la piedra del río. Y nosotros mientras navegamos sobre él, sobre esta estructura que puede venirse abajo en cualquier momento. Que no. La Wima no va muy convencida del tema. Alguna madera anda suelta. Esto es el ejemplo de cómo se sujeta la estructura con esa, bueno, travesaño de madera, de metal, que por el óxido o por el paso del tiempo puede vencerse. Luego el paraje es inigualable. Y finalmente llegaréis bajando estos escalones a esta explanada final del recorrido que hemos iniciado hace unos minutos. Bueno, hay que llegar al coche y se ha vuelto a poner a llover. Y aquí estamos comiendo, a mí me encanta que la grabe comiendo. Ahí estamos comiendo pan de hostia con pavo. Me faltan las espinacas, que se nos han olvidado en Madrid. Ay, estas carreteritas, qué maravillosas son, con su solo carril. Y la gente que va como una puta loca, se lo sabe. Jaén, tierra de mi autoescuela, más que clase, Aranjuez. Con ellos estás a salvo. Créeme. He visto la muerte en más de una curva. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
pues ya hemos llegado al hogar y parece que se va a poner a llover un poquito. No pasa nada, fui más a terminar de comer, merendar, llámalo X. Y es nuestra última noche aquí en el camping Montillana, coño se diga, siempre se me olvida. Y ya nos despedimos de estas mini vacaciones en la sierra de Cazorla. ¡José! ¡José! Tú estás sabiendo lo que dices. Bueno, parece que la tarde y la noche se nos ha aguado un poquito. No es que llueve demasiado, pero ya sabéis que ni cosa peor que el constante chorreo de agua. Entonces, pues nada, hemos estado aquí un rato en el coche, por no estar en la tienda, que es más bajita, cenando y viendo, terminando de ver Encuentros en la tercera fase y empezando a ver Juez Dredd. Y ahora nos meteremos en la tienda, que como los perritos se van a manchar con el barro al pasar por delante, pues queremos secarles un poco las patas para que no se líe la de Dios dentro, aunque se va a liar igualmente. Y a ver si mañana tenemos suerte para poder recoger esto sin mayores, porque nos tendremos que ir antes de las 12 para que no nos cuente el día. A ver si seca un poco. Ahí va. Estoy flipando. Oh, he visto un zorro, tío. Hostia. Creo que sí. Os juro que he visto pasar un zorro. Muy heavy. Parece que entran al camping, sí. Debe ser que entran por la entrada principal. Y nada, debe ser el que rompió ayer la bolsa de basura. Y nada, y eso, a ver si podemos levantarnos temprano, pero poder recoger la tienda más o menos adecuadamente. Se va a liar un poco parda, porque con todo el barro y todo el agua, vamos a flipar. Merlín ha decidido que se duerme a los pies de la cama. Y Wimas está ahí, pero a gusto. Bueno, amigos y enemigos de YouTube, nos vamos a dormir. Ya deja de llover, por lo menos. Algo es algo. A ver si mañana podemos recoger adecuadamente. Buenos días. Estamos ya recogiendo la tienda, aprovechando que parece que no está lloviendo ahora. Ahí viene Imaguari con su pijama. Y los perritos aguardan ataditos. Así que nada, vamos a terminar de recoger y a ver qué tal la vuelta. A ver si somos capaces de montar la tienda a la primera. Cosa que no creo. Pero bueno. Aquí viene. ¿Qué tal estás? Cansada. ¿Has dormido bien? Sí. Estoy bien. Yo tengo las manos congeladas. Perros a los que sí les gusta el coche. Increíble, pero cierto.
puta. Y encima de mi ordenador.